Hola, ¿qué tal, mi querido Piscis? Me da muchísimo gusto saludarte para compartirte tus horóscopos angelicales para la semana del 6 al 13 de noviembre. Y lo vamos a hacer como en otras ocasiones. Vamos a permitir que los ángeles nos digan tres puntos importantes ante los cuales requieren y necesitan hacerte sugerencias o recomendaciones para esta semana. Y en el nombre sagrado de Dios, tomamos tres aspectos fundamentales ante los cuales necesitas poner muchísima atención. Mi queridísimo Piscis, yo te quiero preguntar qué tanto realmente has estado mentalizándote positivamente, ¿sí? Porque parece ser que las energías negativas que te acechan siguen, ¿ok? O sea, situaciones negativas en el trabajo, situaciones adversas en el trabajo, personas que están hablando a tus espaldas, situaciones que se te interrumpen, proyectos que no se forman por de alguna manera, intervención de otras personas. Y aunque realmente te voy a decir una cosa, esta carta nos representa el pensamiento, ¿sí? Nos está representando que tú te estás realmente como protegiendo a través de tu pensamiento positivo. Pero yo te quiero pedir que en este momento, Piscis, ¿sabes por qué? Porque a veces como que tú empatizas demasiado con otras personas y siempre le encuentras una razón por la cual actúan de distinta forma, ¿no? O de una situación específica. Ay, pues actúa así por esto. O sea, eres muy empático, eres muy empática. Qué bueno. Sin embargo, este no es el momento de ese tipo de empatía. Es como decir, esto simplemente yo con toda la seguridad del mundo lo voy a rechazar porque esto no soy yo, yo soy amor, ¿ok? Entonces quiero que por favor lo rechaces totalmente a través de oración, a través de meditación, a través de decretos, a través de escuchar tu voz interior, ¿ok? Y a través precisamente de como centrarte en otros aspectos de tu vida, ¿ok? Otros aspectos de tu vida que tienen que ir también como desde las relaciones interpersonales, la relación de pareja, por ejemplo. Sí darle como más importancia a las cuestiones, ¿por qué no decirlo de esta manera? Carnales o físicas, ¿sí? Porque de pronto te me vas mucho al lado espiritual y eso es muy lindo y es muy hermoso. Pero pues aquí hace falta un poco, como si tienes pareja, de alguna manera, cómo reforzar esta parte. Y si no la tienes, quizás sea el momento como de sentirte una persona atractiva, una persona llamativa, una persona que tiene el chance de encontrar el amor y, por supuesto, experimentar la sexualidad desde un punto de vista sagrado, ¿ok? Vamos a ver cuál es el otro aspecto. Fíjate lo que te dicen los ángeles, bien bonito. Ley de la atracción. Este es un consejo extra y dice: mantén pensamientos positivos y rodéate de gente y de situaciones positivas. Así atraerás más positivismo a tu vida. Ley de la atracción. Así que, mi querido Piscis, dicen por ahí, mientras vayas caminando, que sigan ladrando. Así que tú ve derecho hacia tu meta, ve derecho hacia tus sueños, no te conduelas de nada. Evidentemente me queda claro que no le haces mal a nadie, entonces sigue adelante, abrázate de Barachiel, abrázate de Los Ángeles y vas a vivir una vida mucho más plena y vas a empezar a disfrutar. Otra cosa que me dicen Los Ángeles antes de cerrar es que rescates mucho tu niño interno, te sigas divirtiendo, sigas disfrutando de la vida porque eso es lo que realmente te mereces. Te dejo un beso enorme, nos vemos la semana que entra, somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para ti, hasta la próxima.